Nos quedamos cortos al decir que Betty la Fea es una joya en nuestra televisión nacional, pues la gran historia de la pluma del maestro Fernando Gaitán ha tenido más de 20 versiones en todo el mundo y un sinfín de números internacionales que dejan a todos llenos de orgullo por tener en nuestro país a la fea más bella. No te lo puedo creer. Bueno, es que Betty merece verla todo el mundo. Y es que, un día como hoy, en el año 1999, los colombianos disfrutaron del primer capítulo de la novela que marcaría un antes y un después de la televisión colombiana. Obvio, yo recuerdo perfecto ese día porque soy la más fan. Y no lo dudamos, porque Betty se robó los corazones de todos y también hizo que el país se paralizara todas las noches por más de un año. Eso es muy cierto. Hasta la transmitían en la radio para que nadie se perdiera ningún detalle de la novela. ¡Qué impresión! Su éxito hizo que en Alemania, por ejemplo, actrices como Alexandra Neidl hicieran el papel de Betty para que los habitantes de este lejano país de Europa conocieran su historia. Y si eso no los ha dejado asombrados, les contamos que Beatriz Pinzón Solano también llegó hasta Bélgica, donde Burla Viernes le dio vida a su personaje que de inmediato causó gran impacto. Y podríamos seguir destacando países que tuvieron a Betty en su estilo, como Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Rusia, España, Turquía, México, Grecia, Filipinas, Países Bajos y hasta República Checa. Estábamos en un viaje Chile-Bogotá y hicimos escala en Guayaquil. Yo me bajé del avión al duty free. Cuando volví, era el último que quedaba por subir la escalera, las azafatas de Lan Chile me decían, ya suba. Y en ese momento, todas las personas que hacen los controladores de piso, digamos, de los aviones que los parquean, eran mujeres. Y se fueron todas a pedirme autógrafo. Entonces yo me quedé en la escalerilla de Lan Chile, firmando los autógrafos, hasta que llegó el supervisor y dijo, tengo 4 vuelos parados, porque nadie está haciendo las señales. Yo le dije, no, nada, chao, el último. Las azafatas me estaban esperando en la escalerilla y yo empecé a subir. Cuando empecé a subir, pues decidí voltearme, todo, hasta luego, chicas, y me caí. Claro, cuando levanto las azafatas de la Anchina, estaban ahogadas de la risa, las otras ahogadas de la risa, los aviones, todos en la pista, parados. Impresionante, ¿no? Tanto que han pasado 21 años, más de 2 décadas desde aquella noche cuando Betty entró a los hogares colombianos para nunca volver a salir, porque su historia sigue cautivando a cada generación que la ve. De hecho, se identifican con sus personajes, pues en cada empresa debe haber una Peliteñida, una Marcela, un Don Armando, y estamos seguros que más de un cuartel de las feas. Pero, ¿cómo una novela de más de 20 años sigue vigente y es tan amada por la gente? Bueno, la respuesta a esto no la tenemos, pero seguramente estos datos te ayudarán a responderla. ¡Comenzamos! Nosotros somos un homenaje a la belleza. Deberían darnos una carátula de revista famosa, hola. El galán de Betty la Fea es Jorge Enrique Abello. Pero no era él quien estaba liderando la lista para ese entonces, sino Guy Ecker, un guapo actor brasileño quien hizo fama en Colombia por su protagónico en la producción Guajira. Sin embargo, Jorge logró el personaje que fue amado por todos desde el primer día, incluyendo a Betty. Abello contó a un medio internacional que en aquel momento acompañó a la persona que estaba haciendo el casting para elegir al protagonista. La escena que se debía actuar era el emotivo e icónico primer beso de Beatriz con Don Armando. Y nadie lo hizo mejor que Jorge. Para la muestra, una escena que sigue sacando suspiros y risas. En su momento, el brillante Fernando Gaitán contó que Betty no era una novela cualquiera. Más allá por tener a una protagonista fea, era su historia, su vida. Toda era una tragedia que empeora cuando ella se enamora de su jefe y este la destruye. Y en esa línea de grandes personajes debemos destacar al que interpretó el actor Julián Arango, quien será por siempre uno de los personajes más recordados de esta producción. Y es que Hugo Lombardi le dio ese toque especial a Betty la Fea.
Sin embargo, ser parte de la novela fue todo un proceso, pues el actor contó que su casting lo envió al director de forma secreta. Y con risas, recordó que fue un taller de confección para aprender de verdaderos diseñadores los gestos y técnicas. Tanto que no se quedó solo con esos detalles, sino que además aprendió a cortar telas, planchar, pegar botones y que todo lo que hiciera se viera real. Y sin duda lo logró. Y si algo hay que destacar de Julián y su personaje como Hugo, son las palabras que luego formaron parte del dialecto colombiano. Porque 21 años después, más de uno mantiene vivo el Bombi, Moscorrofio y Ututui de nuestro eterno Lombardi. Ah, pues bueno, me parece Bombi, la verdad. Moscorrofio transformado. Ay, mira, sabes que yo me entiendo contigo. Me parece de Ututui que estés al frente de esta empresa. Hablar de los personajes que marcaron Betty la Fea es resaltar a Freddy, interpretado por Julio César Herrera, quien contó en una entrevista a un medio internacional que todo lo de su personaje estaba bien pensado, sobre todo su extravagante peinado, que, según él, estaba inspirado en el futbolista argentino Martín Palermo. ¿Y quieren saber de dónde salió el perdóname pero discúlpame? Yo quiero saber todos los detalles. Bueno, presta atención a estos datos, querida fanática, porque no fue sino hasta los capítulos 40-50 donde Freddy decide decirlo. Y esa inspiración no fue más que una propuesta de alguien del equipo de producción que le aseguraba que esa frase era muy usada en su barrio y que le quedaría bien al personaje. Lo hizo y sigue siendo su sello 2 décadas después. Perdóname, pero discúlpame. Y es que el espectáculo que estás dando es terrible. Es bastante deplorable la imagen que estás proyectando. Si hasta a mí me da vergüenza. Y eso que este carro no es mío. Ábrete, sésame. ¿Y qué se les viene a la mente si decimos Patricia Fernández? Préstamos, deudas. Ropa de rica. Bolsillo de pobre. Y por supuesto, peliteñida. Uy, tienen muy claro los datos de quién fue amada y odiada por muchos por ser una de las que peor trató a Betty, pero sin duda cautivó a todos con su forma de reaccionar ante sus malas situaciones de vida, que siempre acompañaba con el tradicional desgraciado, acciones que hacían que más de uno soltara carcajadas. ¡Mira, pedazo desgraciado! Usted a mí me está ofendiendo, pero espera y verá, amiguito. Tengo una duda. ¿Estaba en el libreto esa frase icónica? No, te voy a contar. Lorna Cepeda, reconocida actriz que interpreta a Patricia, contó en una entrevista que la primera escena donde salió el desgraciado le salió del corazón y se quedó para siempre en la memoria de quienes han disfrutado de esta novela. ¡Aló! ¡Aló! ¡Uy, maldita sea! ¿Qué es lo que pasa, Patricia? ¡Con los corrosivos ese de mi exmarido! ¡No me quiero con la... Y no podemos dejar de hablar del grupo de amigas de Betty, el cuartel de las feas. De ahí las destacamos a todas, las admiramos a todas. Pero Berta, interpretada por la actriz Luces Velázquez, vivió momentos muy emotivos durante la grabación de esta novela. Vamos, vamos, mis hijas, que yo tengo afán, vamos. ¿Y Berta? Berta es como que no me van a dejar almorzar. Va a tocar esperar hasta que vuelva. Me esperan mis cochitas. Especialmente tu chicharroncito de mi vida. Luego de haber perdido varios hijos, en las grabaciones salió de nuevo en estado de embarazo, por lo que a Berta le tocó grabar las escenas donde se hace la liposucción con 5 meses de gestación y así poder mostrar su embarazo sin ningún problema. De las escenas más tiernas de la novela está Berta con su hija. Fernando Gaitán le pidió que la mostrara en la televisión, por lo que Oriana, su hija en la vida real, apareció en la producción para robarse todos los suspiros de los televidentes. Ay, pasan los años y Nicolás, el cuartel, la pupuchurra y todos sus personajes recuerdan esta etapa como un momento glorioso que aún sigue marcando sus carreras. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Que la desgraciada de una tuviese con Alfredo, amigo! ¡Oh! ¡Ya, Muñel!
que está utilizando es que es una grosera. Sí. Jenny, le exijo más respeto con Sofía. Sí. O de lo contrario, me veré en la obligación de sancionarla. ¿Y dónde están? Y cuide la ropa. Pero es que ella lo hizo de mala, doctor Gutiérrez. Ella se quiere vengar de mi pupuchurro y de mí con estas porquerías. ¡Es una calenturieta, desgraciada! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Sí la ve? ¿Sí la ve, doctor Gutiérrez, como la trata de mala la pobre Sofía? Eso merece una sanción. Sí, sí, ¡se calla, zapa, lobo inmunda, metida, que no es con usted! Perdóname, pero a mi verdoroso esplendor me lo tratas con respeto. ¡Usted no se meta, Freddy! ¿Qué fue lo que dijo Rafita? ¡Ay, no! Y no es para menos, pues Betty la Fea superó en su primera transmisión a históricos partidos de fútbol como el encuentro entre Colombia y Argentina y Colombia versus Brasil en las eliminatorias del Mundial 2002. Pero si seguimos hablando de números sorprendentes, están los 7 millones de espectadores que quedaron pegados a la pantalla para no perderse el primer beso entre Armando y Betty. Así es, 7 millones, la población de Bogotá en ese año de transmisión. Quiero darles las gracias, quiero que me disculpen los malos días, de todo corazón, me han dolido mucho, como Betty los he pagado igual de duro, perdónenme de corazón, gracias a todos por lo bueno, lo malo, porque también me fortaleció y nunca los voy a olvidar, nunca voy a olvidar eso, gracias. Un brindis por el camionero Jorge Enrique. Los 335 capítulos de Betty la Fea fueron vistos por una gran audiencia de principio a fin. Y su último capítulo, transmitido el 8 de mayo de 2001, la catalogó como la novela más vista, no solo de Colombia, sino de gran parte del mundo, pues se transmitió en más de 180 países, existen más de 20 versiones y está doblada en más de 25 idiomas. Claro, sin duda. Es una joya de la televisión colombiana. Hoy, 21 años después de la primera transmisión, queremos rendirle un homenaje a la pluma, a la mente maestra, al hombre que apostó y creyó en un proyecto que es amado por los colombianos y por gran parte del mundo. Fernando Gaitán, quien falleció el pasado 29 de enero de 2019, seguirá vivo en cada una de las escenas de su joya más preciada, su Betty la Fea, quien hoy, más de 2 décadas después, tiene 1000 formas para verla. Creo que Betty, el mensaje siempre es el futuro, es lo que todos anhelamos. Y yo pienso que un hijo o una hija, sí es una conciliación con el país. Así es, volver y creer y decir, sí vale la pena traerlo.